Muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Aquí miren, un día en mi jardín, el día de oro trabajé, aprovechando antes de que vengan las aguas. Hello everybody, welcome to my channel, Lulalu Blog. And today I did work almost all day in my yard. I'm going to show you a little bit of my garden. This is the back, and I'm going to go towards the front. The front towards the back. So aquí les voy a mostrar una parte de cómo está mi jardín ahorita. Lo estoy preparando para que reciba las lluvias que van a venir ya. Creo que llueve esta noche. Y aparte, miren, aquí tengo ya coronas de Cristo que ya están listas para las ventas de primavera y el verano. Como ven. Okay, pero aquí tengo varias plantas en macetas. Okay, I have some plants already. They're going to be ready for spring and summer that I'm going to have for sale. So enjoy the video. Espero que disfruten este video. Como ven, todavía estamos en invierno y unas plantas todavía, pero ya en primavera reviven. Some of my plants, it's still winter, so, but in the summer they're going to be nice and pretty.
Aquí tengo mis cajas de vegetales, ya la preparé. Le puse más estiércol de gallina y mi composta que tengo allí, que ya está lista, también le puse aquí. Ya está lista para poner verduras. So I already prepared my box of vegetables. I put some chicken manure and I put some compost that I do my own compost right there. So this box is ready so I could put some seeds of my vegetables here. Ya están listas para las semillas que voy a plantar aquí. Ya verán ustedes en los próximos videos. Y aquí ya planté cebolla. Okay, I already put some onion here. And I did the same thing, I prepared it. I put more soil, my compost, and chicken manure. So this is box is ready for more vegetables to be planted. I still have to do that bed. I still have to put some soil. Todavía tengo que acomodar esta cama que está aquí, ponerle más tierra, abonarla y ponerle plantas de lo que va a ir para primavera y verano. I'm going to get it ready for spring and summer. As you see, this is my backyard. This is my Hawaiian avocado. Este es mi aguacate hawaiano. Todavía en invierno. Ahí tenemos rábanos plantados. Toda esa caja. We have some radish planted here. So there's some radishes. As you see. And then I have another Hass avocado. Aquí tengo otro aguacate que es el Hass. Okay. And aquí tengo un míspero. Va a dar mucha fruta. This is a long longquat. So it's going to bear a lot of fruit. This is a guava tree. It's un guayabo. Un árbol de guayabas. Okay. That's an orange tree. Este es un árbol de naranja. And then my lemon tree. We love this lemon tree. It gives us lemons all year. Este limón nos da limones todo el año. Okay. And this is my compost. Esta es mi composta. Ya está lista, miren. Esto lo hago de pura fruta y verdura que ya no. Los residuos de mi cocina vengo, los echo aquí. Y les pongo poca tierra y se hace sola. I put all the leftovers of my kitchen, the fruits and vegetables, a little bit of soil. And I leave it
Oh, about 6 months. Underneath, my husband did some holes so the worms could come up and they'll do the work. Abajo mi esposo le hizo unos agujeros a este tambo y ya la lombriz sube y hace el trabajo. Yo no tengo que monearla para nada. Como en 6 meses ya está. Okay. Espero que hayan disfrutado este video. No se les olvide suscribirse a mi canal, por favor. Escriban sus comentarios. Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe. Any comments, I will reply. And please be for the next video that I'm going to show my garden as it progresses in spring and summer. Así como va progresando mi jardín, así lo voy poniendo videos. Por favor, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.